Fíjense, no te dejan pararte en ningún lado de las aceras. La planta, ahí, a donde voy a cargar, está aquí a mano izquierda. Me tengo que echar de reversa, así como está el Volvo ese, y luego al lado ciego para entrar a la planta. Ah, hombre, no mames. Aquí andamos en Tlane, Pantla, en la zona metropolitana de la CDMX. Y pues ya se la saben. Ahí con el saludo para todos que andan, ustedes, todos los suscriptores y toda la banda que se acuerde. Según aquí me tengo que meter, echarme de reversa. Le voy a preguntar ese contenedor, a ver si me está esperando entrar acá. Pues aquí vamos otra vez de reversa, anda. Dijo el patrón, lo bueno que era el chofer, le digo, y de los vergas. No, aquí lo que es la CDMX y el área metropolitana, hay que chingarse. De toda la bola de güeyes que conozco, a ninguno le gusta venir. Ni a mí tampoco, va. O sea, en cuestión de dejarle, me gusta irme a pasear y a pulquear. Ahí saludos a todos los de por aquí, al doctor Gabriel Oliva, mi compadre Lucas, al Achayo, mi compadre Navegante del Sur, a todos los de por aquí, estos rumbos, estos ranchos. Pues ya, banda, ya nos dimos la reversa aquí a esta callecita. Ahí es, anda. Ahí es la maniobra. Señor transportista, a favor de respetar los discos de no estacionarse. Si permanece más de 10 minutos, se le habrá tránsito. No han de creer que no me puedo meter a la pinche calle. Oh. Del lado ciego. Y luego los pinches automovilistas. Ay, güey. Bueno, déjenme. Déjenme hago el tercer intento. Síguela, síguela. Échale, échale, échale. Después de media hora, banda. Fue su pinche madre.
Hay un saludo también para mi compadre el solitario. Allá en la Gran Manzana, New York City. Y para el Kevin, también le corto el saludo. No, hombre, no mames. Que como en 3 horas me cargan. Me citaron a las 10 de la mañana. Antes de las 10 que llegara. Y que como en 3 horas me van a cargar. Quieren que me salga de aquí. No me chinguen a su madre. Ay, güey. Están viendo que batallé un chingo para meterme. Pero no. Hagan de cuenta que son 3 rampas. En la de la orilla, en la pegada de la barda, está un contenedor. En la en medio me iba a meter yo, pero esta madera no cabe. Porque la cuneta de enfrente de la esquina está muy alta. Y no me puedo subir porque le voy a dar en la mar las llantas del tracto. Me dijo el vigilante: no, hombre, párate. Aquí estoy como a 30 metros de la entrada. Me dijo el vigilante: no, hombre, párate. Si viene el tránsito, yo te hago el paro. Porque ninguna de estas calles te deja estacionarte al tráfico pesado, ¿va? Total, que el patrón me mandó un mensaje. Le mandaron un mensaje que me saliera de aquí y me fuera a una calle que está de aquel lado de la Gustavo Vaz, allá que así me puedo estacionar. Y para volver a meterme, voy a tener que hacer otra vez el pinche show que hice ahorita, meterme de reversa. Pues su pinche madre. O así este jale, banda. Así es esto de la trailada en este pinche país. Puro pinche batallar. Estaba parado ahí enfrente y se metió este vato. Que le diera chance de acomodarse. No, pues ya está. Ahora déjenme pego bien yo. Ahí se mete otro de reversa. Más déjenme. Me voy a hacer para atrás para hacer espacio. Esa se mete en la rampa 1. Esta es la en medio. Y ahorita que saque el contenedor, entro yo. Y viene el morro ahorita y estoy platicando con él. El de este. Le digo: ay, ¿qué onda? ¿Y a poco sí que vas ahí en la 2 donde está el contenedor? Con el contenedor ahí. Dice: no, no quepo. Le digo: ah, bueno, entonces no soy yo. Así es, banda. Les digo que puras pinches payasadas. Pero bueno. Lo bueno que me capacitaron peso y más, anda. No, es como todo, vas agarrando práctica, agarrando callo y colmillo. Porque no es lo mismo la práctica que el colmillo. Ya depende qué tan listo se ponga uno, ¿verdad? Estuve a poco bien apagado para arriba.
Ya se anda regresando que él. No, ese vato se levantó de volada. Yo sí me tardé.